Hola, hola, hola. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A. Hola amigos de Robert Briggs y Fábrica de Medios, nos encontramos ya en pleno Bridgefest, está toda la gente entusiasmada, hemos tenido bastante público, está bien entretenido y bueno, como pueden ver tenemos la presencia de dos minifiguras tamaño real que nos vienen aquí a acompañar y entretener. Y también les quería presentar a Alfonso Garay, también conocido como UFO, que vino expresamente desde México de relujo, o sea, desde México a visitarnos al evento. ¿Cómo estás, Alfonso? Hola Cristian, muy bien aquí, feliz de estar acá con ustedes. ¿Qué te ha parecido el evento hasta el momento? La verdad está bastante padre, hay muchísimas cosas, hay mucha variedad de minifiguras, de sets, de expositores y hay muchísimas creaciones originales que la verdad están geniales. Sí, la verdad que o sea, tenemos Star Wars, tenemos una gran ciudad de 14 metros, colecciones de Bionicles, trenes, minifiguras, en fin, hay montones de cosas para ver y disfrutar y está realmente espectacular. Y cuéntanos, aprovecha a contarnos un poco cómo está la cosa allá en México con la agrupación, eventos, cómo lo pasan ustedes. Bueno, allá básicamente somos un grupo chico, entre comillas, hacemos eventos 2, 3 veces al año. No hacemos eventos tan grandes, pero igual participamos mucho con actividades. Y igual hay muchísimos fanáticos de Lego. Y ya. O sea, igual las colecciones son muy diferentes, porque todavía no llegamos con esta escala de cantidad. Pero igual se parece mucho la comunidad como de allá con la de acá. Obviamente allá somos menos, no hay tanta variedad. Pero igual se parece mucho. Bueno, claro, también hay un tema que Alfonso antiguamente vivía acá en Chile y de hecho era miembro de nuestro grupo Chile Lug. Entonces, cuando él volvió a México, allí él se quedó empezó a extrañarnos a nosotros y como nosotros no podíamos ir, él empezó a crear su propio Lug, su propia agrupación allá. Y bueno, por eso nosotros le llevamos un poco más de años de ventaja, pero el entusiasmo es el mismo. Sí, exacto. Y justamente acá los conocí a ustedes. Cuando me fui, empecé a crear el grupo y de a poco fuimos como haciendo algo muy similar a lo que ustedes han hecho. O sea, como el modelo base de Look de allá, ustedes. Perfecto. Y el último, tú acá trajiste algunas cosas. Cuéntanos qué trajiste para la exposición. ¿Trajiste algo específico de México, etcétera? Sí, traje una pieza que hice para Papalote Museo del Niño, que es un museo muy similar al MIM, al Museo Interactivo Mirador. Y la pieza que traje es el Ángel de la Independencia, que es una pieza que creé especialmente para ese museo. Hicimos la Ciudad de México a escala más o menos real. Y traje el ángel, que es como la pieza central que teníamos en esa exhibición. También traje una pirámide, una escena azteca y un invernadero. Eso traje. Sí, la verdad que uno está loco con todas las cosas. La verdad que, o sea, son más de 60 expositores. Tenemos
unas demostraciones de robótica. Tenemos como invitado especial al grupo del Colegio San José de Talca, que fueron los ganadores del Nacional de Robótica este año en Chile, o sea, el año pasado, y este año nos representaron como país en Houston, Texas. Así que eso es súper importante y es un honor poder tenerlos como visitas acá también. Tenemos colecciones de Bionicle, superhéroes, en fin, todo lo que es Lego, todo lo que pueden ver con Lego, acá van a ver las cosas más sorprendentes e increíbles. Lo esperamos el día sábado, o sea, hoy día, desde las 12 que ya abrimos, hasta las 8 de la noche, y mañana domingo 3 de junio, desde las 10 de la mañana, o sea, un poquito más temprano, para terminar a las 6 de la tarde, porque ya es ahora, ya empezamos a prepararnos para ir al colegio el día lunes. Bueno, amigos, eso es por el momento, vamos a seguir hablando, así que estén atentos durante el día, les vamos a hacer otras notitas. Siempre atentos al canal porque vamos a publicar algunos videos específicos referente a Brickfest en los próximos días. Y bueno, como siempre, mientras tanto, ¡sigan construyendo!